Listo, ya todos están para grabar. Alguno más que lo solicite, me avisa si algo por el WhatsApp personal. Comenzamos con Heider Escobar de minuto 30. Se prepara Leonardo Chica a la tertulia verdolaga. Gracias, David. Muy amable. Buenos días, buenas tardes ya para todos los colegas, igualmente para Jorge. Jorge, ¿qué balance hace de estas primeras presentaciones con Atlético Nacional? ¿Qué tan lejos cree que está del nivel que le puede aportar al equipo? No, No hay no se audio, Jorge. escucha. No, no se escucha, David. No hay audio, no hay audio. Hola, hola, ¿me escuchan todos? Ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Uno, dos, tres, probando. Dímelo. Ahí sí, ahí Bueno, nos sí. vimos, pues. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes de nuevo, compartir estas entrevistas. Para mí ha sido un balance positivo. De todo lo que ha pasado, he aprendido muchísimo. Para mí ha sido una experiencia bastante bonita. Todo va con paciencia, con la tranquilidad de que las cosas poco a poco van a salir de la mejor manera, con la fe de que pueda seguir dando lo mejor de mí para conseguir ese nivel que la gente espera, que ese nivel que de Jorge Segura que todo el mundo quiere ver. Pregunta Leonardo Chica de la tertulia verdolaga. Se prepara Carlos Gamboa de RCN en televisión. Gracias, David. Un saludo a los compañeros. Jorge, buenos días. ¿Qué es lo que más se le ha dificultado de pronto en esta llegada a Atlético Nacional? El conocer también a mis compañeros, sé que eso va de la mano con el día a día. Tengo la fe, la convicción de que poco a poco se va consiguiendo eso que todo mundo quiere, en especial en mí, que voy a conseguir ese momento tan bonito que todos estamos esperando. Pregunta Carlos Gamboa de RCN Televisión. Se prepara Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red. Hola Jorge, espero que todo marche bastante bien. El Nacional en ese momento pues vive una realidad y es que si bien está bien posicionado en la tabla, es el segundo equipo que más goles ha recibido en esta liga. ¿Qué trabajo en la semana están haciendo? ¿Qué les ha dicho el profe? Porque pues, si bien también siempre es un riesgo seguir recibiendo goles y depender siempre de los delanteros. Buenas tardes, Carlos. Bueno, sí, sabemos de la realidad de lo que está pasando, que parte de nosotros en la parte defensiva no estamos consiguiendo esa solidez que se está buscando, pero sabes que este equipo le gusta atacar, este equipo está pensando mucho en lo que es en la ideología del profesor Carlos Osorio, de buscar siempre el arco rival. Ya de nuestra parte seguimos mejorando esa parte defensiva para seguir consolidando y poder sacar más el arco en cero. Pregunta Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red. Se prepara Daniel Osorio de La Voz de la Raza. Buenos días. Sí, te escuchamos, Juan. Sí, solicito permiso para grabar, por favor. Y adelante con tu pregunta. Ah, bueno, Jorge, ¿cómo se ha sentido en estos partidos con Nacional ya después de estar en el equipo y tener como esa continuidad que no había podido tener cuando estuve en Envigado y en la última parte en México? Gracias. Buenas tardes, Juan. Bien, a pesar de las circunstancias que venían pasando anteriormente con los anteriores equipos en los que he estado, agradecido pues por la confianza que me ha dado el Mister, disfrutando y aprovechando de esa oportunidad que nos brinda. Esto es del día a día, esto es de seguir dando lo mejor de sí para así poder conseguir ese nivel que por eso estoy aquí. El de estar aquí me ha sentido un privilegiado más, soy orgulloso de poder estar en esta linda institución y esperemos poder conseguir grandes cosas aquí. Pregunta Daniel Osorio de La Voz de la Raza. Se prepara John Gil de Colmundo Radio. Gracias, David. Un saludo a todos los colegas y también para Jorge Segura, Daniel Osorio de La Voz de la Raza. Sí.
Usted como jugador disputó con América, en el Atanasio contra América un partido y ganó 3-1 en ese 2018. ¿Cómo analiza a este rival que lleva 5 partidos y 11 años sin ganarle al verde en el estadio Atanasio Girardot desde el 2-0 del 2009? Gracias, Jorge. Sí, que me acuerdo de aquel día que ganamos 3-1. Fue un partido bastante agradable, bastante competitivo. De que ahorita, ese año a lo que está ahorita, es un equipo totalmente diferente. Se ve que es un equipo bastante competitivo, que viene haciendo las cosas de la mejor manera, es el actual campeón. Y que bueno, de nuestra parte sabemos de lo que se viene, pero ellos también saben de lo que tenemos acá. Ellos también deben de saber que viene un Atlético Nacional en alza, que rindó de clasificar y está en esos 4 primeros lugares para así poder seguir demostrando esa calidad, esa eficacia que busca Atlético Nacional en cada partido. Pregunta John Gil de Colmundo Radio. ¿Se prepara Luis Alondoño de ESPN? Gracias, David. Buenos días para todos los colegas. Jorge, ¿qué tal? Mi inquietud pasa por el tema de las funciones que le toca hacer en el campo. Sabemos que en Juan Carlos Osorio hay una función principal y una segunda, si se puede lograr. ¿Cuáles son sus funciones cuando juega? ¿Qué posiciones ha manejado? ¿Volante de primera línea, central, lateral por izquierda? Para que nos cuente, por favor. Y el tema de la camiseta, si es verdad que pesa la responsabilidad al momento de ponerse la verde. Bueno, te respondo la segunda y después te respondo la primera. Somos jugadores profesionales. Esto de la presión que genera estar acá, sabemos lo que significa ser jugador de Atlético Nacional, pero como nosotros somos futbolistas, debemos prepararnos, debemos saber de que esto no es solo ganar un partido, sino el día a día, demostrar para qué estamos. Lo de las funciones que venía manejando, profesor Juan Carlos Osorio ayuda a que no solo el jugador tenga una sola función, sino que tenga el conocimiento de poder interpretar varias posiciones y así poderle ayudar y contribuirle al equipo, en la cual el profe vea esa cosa, algo diferente que él ve, que todos sabemos cómo es y que nos ayuda tanto como nosotros como jugadores a poder proyectarnos mucho más y no solo una posición. Es adaptarse, es saber de la competencia que es, no solo en la posición que habitualmente estabas por decir. Es esto, es de saber de que un momento a otro puede llegar a estar de lateral, de volante, y es siempre de tratar de contribuirle al equipo. Pregunta Luis Alondoño de ESPN. ¿Se prepara Daniel Henao de Gente, Pasión y Fútbol? Hola, un saludo muy especial para todos, en especial para Jorge. Jorge, preguntar qué han podido analizar de este América, cómo enfrentarlo y cómo mantener como controlada esa delantera que también se ha venido consolidando y ha venido como causándole problemas a los equipos rivales. ¿Ustedes qué han hablado? ¿Cómo trabajar? ¿Qué jugadores referenciar? En específico, Duván Vergara, que también es un excelente jugador, como todos sabemos. ¿Qué han podido hablar del rival? Hola, buenas tardes, Luisa. Sí, todos sabemos que el potencial que ha venido mostrando América, de los jugadores que probablemente podrían estar también en la selección por la alta calidad de juego que han mostrado en los últimos juegos y que en estos años han venido tratando de consolidarse y que ahorita se ve reflejado todo ese buen trabajo que han venido haciendo. El gran jugador que es David Dubán, de varios jugadores, de lo de Cristian Arrieta, que también ya tuvimos la oportunidad de compartir camerino. Pero bueno, sabemos de la calidad, sabemos de lo que ha venido mostrando, sabemos de todas esas cosas porque lo hablamos, sabemos y lo interactuamos aquí en el campo y fuera del campo, sabemos de lo que se nos viene, no tanto como ser América, sino en cada partido sabemos de los jugadores que se nos viene. Y viene un partido especial, viene un partido que la gente le gusta ver y de que parte de nosotros, un partido que va de alta intensidad para contrarrestar eso bueno que hacen ellos y nosotros poder afianzar eso que hemos venido mostrando en estos 3 últimos juegos, donde hemos sacado esa ventaja tanto en los jugadores, en las individuales y tanto grupales en la hora de tener la posesión y todo ese tipo de cuestiones, y así hacernos fuertes y mucho más que estamos en casa. Entonces, un punto más a favor y que va a ser un lindo encuentro para disfrutar el domingo.
Pregunta Daniel Henao de Gente, Pasión y Fútbol. Se prepara Jonathan Muñoz de iFútbol, de Que Hubo Radio. Gracias, David. Muchachos, buenos días. Jorge, hablaste de jugadores muy veloces, como el caso de Juan Vergara, Arrieta, y el América tiene, digamos, esa versatilidad delante de la velocidad. Ustedes son una defensa que principalmente la velocidad no es su característica, son quizás más intuitivos, un poco más fuertes en el 1-1. ¿Cómo hacer para, digamos, contrarrestar eso del América, escalonarse mejor, quizás replegarse un poco más, no jugar tan lejos de Brian Rovira, para quizás que esa velocidad no les haga tanto daño a ustedes, Jorge? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, Daniel. Sí, sí, lo has dicho muy claro, de los jugadores rápidos que tiene el equipo rival, que lo hace muy bien con el balón en los pies. Es eso, de contrarrestar eso que el rival tiene, en estar más cerca, en estar mucho más resguardado para la hora de un contraataque o una transición de defensa-ataque, es poder estar lo más cerca posible a esos jugadores que pueden llegar a marcar la diferencia, pero nosotros siempre con el trato del balón, de hacernos fuertes con la pecosa, de hacernos fuertes con lo que nos hace feliz y así poder contrarrestar eso que tienen ellos, que también tienen un buen juego de balón y todas esas cosas, pero a nosotros nos gusta más tenerlo. Entonces va a ser un lindo encuentro, la verdad, que se va a disputar dos equipos donde les gusta jugar, donde tienen mucha personalidad para este tipo de juegos. Pregunta Jonathan Muñoz de Fútbol, de Que Hubo Radio. Se prepara JB Sierra, del diario AS. David, muchísimas gracias, buenas tardes para vos, para todos los compañeros, un abrazo a la distancia. Jorge, un saludo muy especial. Jorge, usted hablaba al principio de la charla de las características que se tienen en defensa, que obviamente hay que mejorar muchísimo, le hacen goles a Nacional en los partidos, obviamente hace más y pues saca los resultados. Pero haciendo la autoevaluación, dejando un poco de lado esa evaluación grupal, ¿cómo se califica usted? ¿Cómo es esa autoevaluación, su rendimiento individual? ¿Qué le falta por mostrar? Usted habla de unas características. ¿Qué tiene que esperar el hincha de Atlético Nacional para ver el mejor nivel de Jorge Segura? Gracias y feliz día. Buenas tardes, Jonathan. Bueno, sí, soy autocrítico. Me gusta analizarme mucho el después de los partidos, el hablar mucho con las personas que tengo a mi alrededor, de lo que se ve y lo que se ha mostrado. Sé que no he llegado al nivel que quiero. Sé que ha sido difícil después de tanta para, después de tantos meses de no haber podido tener una competencia, pero esto es lo que me gusta, sé el compromiso que tengo, sé de dónde estoy, sé que para el hincha Nacional espera mucho más, pero que de mí, con el trabajo de día a día, de estar cerca al profe para seguir aprendiendo, se van a venir cosas interesantes. Lo bueno es que se está ganando, el equipo ahorita ha podido consolidar varios puntos en los cuales nos hacen sentir mucho más tranquilos en la lista de la tabla, pero no conforme. Entonces, gracias a Dios han venido consiguiendo cosas importantes a nivel grupal y que individual sé que voy a mejorar de la mejor manera en estos próximos tiempos. Última pregunta de JB Sierra, del diario AS. Hola, Jorge, un saludo a mis compañeros. Preguntarle primero por qué ha hablado con Bragieri, con el mismo Livelton, porque ser defensa en Nacional no es lo mismo que ser defensa en cualquier otro equipo, quedan más expuestos, tienen que tener presentaciones casi perfectas para evitar pues verse sorprendidos, recibir goles. ¿Qué ha hablado con ellos, que pues ya tienen más tiempo en Nacional, ya tienen más incorporado ese chip? ¿Qué le han dicho sobre ese proceso? Y también contar algo que le había contado en el podcast a Teaguaristi, de que se había usted probado en América o algo así, que cuente un poquitico de esa historia ahora que lo van a enfrentar. Gracias. Bueno, sí, soy de acercarme mucho más a los jugadores que de más experiencia y tanto a los de la sub-20, lo que se vive acá. En nuestro caso, el ser defensa de Atlético Nacional trae un compromiso bastante agradable porque es buscar siempre la excelencia en cada partido, porque sabemos de que a este equipo le gusta atacar. A este equipo le gusta tener 6-7 hombres, si es posible, en el campo de ellos y mucho más en el área. Es eso, es tratar de ir buscando esa eficacia, ese juego agresivo, que para que nuestros jugadores de parte ofensiva tengan esa seguridad y esa confianza, porque sabemos de la calidad y el potencial que tiene cada uno, si no se vio reflejado el partido anterior. Y sí, tuve una anécdota de que cuando... tuve de pequeño, pero era de arquero,
de que me voy a probar al América. De hecho, siempre he sido muy nervioso y una vez al expresarme el técnico que cómo me llamaba, que dónde era y qué posición jugaba, porque era el primero que se lesionaban para tener un partido amistoso el otro día y así podernos vernos mejor. Y siempre he sido muy nervioso y sí, una anécdota del día que dije tapador y todo en mi pueblo, los que me conocen ahora saben de esa linda historia. Era de arquero y que fueron bonitos recuerdos. Ya después llegué a tener oportunidades también en equipos del Valle, pero bueno, Dios no tuvo una linda oportunidad de formarme aquí en Antioquia y que eso estaría agradecido para toda la vida. Jorge, gracias por acompañarnos en la conferencia de prensa. En unos minutos llega el profesor Pompilio Páez. Muchas gracias, mi gente. También hacía falta esto, ¿eh?